Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y a su nombre, ¿no se escuchó, hermano? A su nombre, a su nombre. ¿Y quién vive? Otra vez, a su nombre. Y a la iglesia. Amén. Estamos contentos, amados hermanos, querido amigo que nos está oyendo, por un domingo más poder estar en este lugar para poder predicar al Dios vivo, al Dios real, al Dios verdadero, al Dios grande, al único Dios que puede salvar al pecador, al único Dios que puede salvar el alma. Y estamos aquí para hacer dos cosas. Número uno, para alabar el nombre del Señor. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y número dos, estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Porque es a través de la predicación que el ser humano puede encontrar salvación y vida eterna. Porque a Dios agradó salvar a los hombres, a los creyentes, por medio de la locura de la predicación. Así que eso hemos venido a hacer, amigo querido, a predicar la palabra, a decirte que Cristo te ama, que Él te quiere salvar, que Él quiere perdonarte de todo pecado para que tu alma no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a hacer una oración, hermanos, vamos a pedirle al Dios del cielo que nos bendiga en esta tarde. Que bendiga a los amigos que están oyendo, a los que siempre escuchan la palabra en este lugar, a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de que en nuestro Valdivia, verdad, está lloviendo bastante estos días, aún así nos hemos parado aquí para predicar al Señor, para predicar su nombre. Así que, hermanos, vamos a orar a Dios y pedirle que hoy pueda salvar algún alma en este lugar, como lo hace cada domingo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por las vidas que están presentes en este lugar. Gracias, Dios mío, por los feriantes, Señor, que pueden estar cumpliendo, Señor, este trabajo, Dios mío, para llevar sustento a sus hogares, que cada día escuchan la palabra, Señor, que cada domingo, Padre mío, tienen la oportunidad de poder, Señor, venir a ti, Dios mío. Ayuda, Padre, Señor, a esta gente, Padre de gloria, que va pasando, que entra y sale de la feria, para que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, pueda, Señor, tocar el corazón de esta gente, Dios mío. Ayuda a los Padres Santos, sálvalos para tu gloria, que es lo que venimos a hacer, Padre, porque entendemos que todas tus bendiciones primero vienen a través de la salvación. Esta gente que necesita el perdón de sus pecados para que no se vaya al infierno, Dios mío, para que no se pierdan, Dios de gloria. Sácale, Dios mío, la venda de los ojos, Padre mío, y que tu presencia pueda estar hoy día con nosotros en esta plaza, Señor Carlos Lorca. Rogamos, Padre, tu bendición aquí. Rogamos la unción del Espíritu sobre los predicadores, sobre las hermanas que predican, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo haga algo lindo, Dios mío, en esta tarde. Pedimos por misericordia, salva las almas, y que tu pueblo pueda estar vivo, clamando, despierto, Señor, para que puedas hacer misericordia en cada vida presente. Misericordia que le rogamos, creyendo que lo hará, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Las glorias son del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a darle la oportunidad al coro para que estemos cantando al Señor, hermano. Todos alabando a Dios, hermano, con todo el corazón. Alabanza número 349. Aleluya. Número 349, la llamada. Gloria al Señor. 300. Gloria al Señor. Aleluya. Uno, dos, tres. Te llama
al Señor para siempre. Un amigo muy dulce y amante te está llamando hoy día. Un amigo verdadero, su nombre es Jesucristo. El único amigo real, el único sincero. Santo es su nombre. Vamos, hermano, cantamos al Señor. Cuando está y cuya carga es pesada, solo es llante de leer y pesar. Hoy escucha tan dulce llamada. Vamos, hermano, todo el coro. No rechaces la voz tan amante. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Jesús, tu benigno Señor, a la paz y pureza te llama. Alabado sea Dios. Jesucristo te está llamando, amigo querido. Jesucristo está ofreciendo perdón de los pecados. Hoy el Cristo de la gloria te sigue, aleluya, haciendo una invitación para que corras a Él y eches mano a la vida eterna. Aunque vivas aquí sin amarle, ante el gran tribunal que será, solo Él puede darte esperanza. Gloria a Dios. El que cree salvado será. No rechaces la voz tan amante de Jesús, tu benigno Señor, a la paz y pureza te llama. Todo con las palmas, hermano. Gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos, hermano, demos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Es increíble, amados hermanos, que hasta en las alabanzas, en los himnos, Dios llama al pecador. Oiga, uno canta, Dios está llamando al pecador. Uno prende la tele, Dios está llamando al pecador. Se paran en la plaza, en la esquina, en las calles, Dios está llamando al pecador. Oiga, Dios usa todos los medios, internet, el periódico, las calles, los parlantes. Dios utiliza todos los medios que hay en esta tierra para llamar al pecador. Pero la persona constantemente prefiere dejar a Dios de lado, a Dios para mañana, a Dios para otro día. A Dios para cuando llegue el cáncer terminal, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue ya todo lo malo, ahí recién se acuerdan de Dios. Amigo querido, hoy tienes que venir a Jesucristo. Aprovecha ahora, amigo querido, que tienes vida, que tienes salud, porque la mayoría se acuerda de Dios cuando ya no saben dónde más ir, dónde más acudir. Hoy Jesucristo te está llamando. Pero ¿sabes cuál es el problema del hombre? Que hay demasiada soberbia en su corazón. Hay demasiada altivez en su alma. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo que siempre hace el hombre y la mujer es endurecer el corazón. ¿Y qué significa, predicador, endurecer el corazón? Significa, amigo querido, que usted no deja entrar esta palabra. Usted no deja que el Espíritu Santo entre en tu vida, que obre en ti, amigo querido.
pero cuando Dios encuentra un corazón humilde, porque así dice la Escritura, pero miraré a aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra. Cuando Dios encuentra un corazón humilde, aleluya, es ahí donde Dios puede salvar a la persona, es ahí donde Dios puede obrar en su vida, es ahí donde Dios puede rescatar a tus hijos del maldito vicio de la droga, del alcohol. Amigo querido, es ahí cuando Cristo puede entrar a una casa y cambiarlo todo para bien. Es cuando encuentra un corazón humilde que le dice: Señor, yo te necesito, yo quiero más de ti. Vamos a cantar un coro al Señor para estar dejando a nuestro hermano Juan Martín para que esté hablando de la palabra aquí un momento. Vamos a cantar un coro al Señor. Gloria al nombre de Dios. Gloria al Señor. Todos cantando, Señor, hermano. Gloria a Dios. Solamente el amor de Jesús. Sí, Señor. Solamente el amor de Jesús. Puede cambiar tu corazón. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús puede cambiar. ¡Aleluya! Tu corazón. ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¡Sí! ¿Cuántas veces quisiste amar? ¡Gloria! Y no sabías perdonar. ¡Y alma te alaba! Amar, cuántas veces quisiste amar, cuántas veces quisiste amar, y no sabías perdonar. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús. Puede cambiar tu corazón. Es un barco que navega en alta mar, y Jesucristo es el capitán. Dios tiene un barco. Vamos, hermano, alabe a Dios. Y Jesucristo es el capitán. Los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado su negro corazón. Los marineros que navegan a su lado. Gloria a Dios. Su negro corazón. Ven a Jesús, Él te invita a navegar. Trae tus cargas, Él las llevará. Ven a Jesús, Él te invita a navegar. Trae tus cargas, Él las llevará. Los marineros a su lado que han lavado su negro corazón. Los marineros, sí, aleluya, que se rompa la cadena, hermano. Clame al Señor, hermano, que se rompa todo el yugo. Aleluya. Los marineros que navegan a su lado, que han lavado su negro corazón. Gloria al nombre del Señor. Dios ha lavado nuestros corazones, hermano. Dios nos ha limpiado de toda mancha del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Damos palmas de alabanza al Señor, hermano. Se saca los guantes y aplaude a Dios. Gloria a Dios. Dele palmas de alabanza al Señor. Aquel único digno de toda la gloria se llama Jesucristo. En una ocasión dice la Biblia que Pedro, dice la Biblia, que cuando Cristo predicaba una palabra dura, dice la Biblia que muchos volvían atrás. Y dice que el apóstol y los discípulos le decían: Señor, muchos son los que se van, muchos son los que se vuelven. Y Cristo le dijo a Pedro: ¿acaso tú también te quieres ir? Y dice la Biblia que Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Esta es una palabra que sana el alma. Esta es una palabra que sana el corazón. Que sana la herida más terrible del corazón. Esta es una palabra que trae alivio.
que trae consuelo, que es refrigerio para el alma. Si estamos parados en este lugar para anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, así como un día se nos predicó a nosotros, así como un día nos predicaron a nosotros y nos dijeron de un Cristo real y nos hablaron de un Cristo vivo, de un Cristo que estuvo muerto pero ahora vive porque se levantó de entre los muertos con poder y gloria, y hoy está aquí a través de su Espíritu Santo. Querido amigo, la palabra del Señor nos muestra una hermosa historia. La Biblia nos dice, querido amigo, la Biblia dice que en una ocasión cuando Cristo iba pasando, iba a Jerusalén, dice la Biblia que pasó entre Samaria y Galilea. Y dice la Biblia, querido amigo, que me está escuchando, que pasó a una aldea, a un lugar donde habían 10 leprosos. Y dice la Biblia que cuando Cristo iba de camino, la palabra del Señor enseña que se le acercaron estos 10 leprosos. Y dice la Biblia que le dijeron aquellos leprosos, alzaron su voz diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice la Biblia que aquellos leprosos le gritaban a Jesús y le decían: Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. De aquellos hombres leprosos tenían una enfermedad tan terrible, una enfermedad que lo atormentaba. Y dice la Biblia y nos enseña que en aquel tiempo aquella enfermedad llamada lepra era una enfermedad incurable, una enfermedad que no tenía cura, y era una enfermedad que le comía la carne, que le comía la piel. Dice la Biblia que esta gente era gente menospreciada, era gente humillada, esta gente vivía apartada de las personas porque era gente sucia, era gente inmunda, era gente que no podía tocar a otra persona porque le pegaba aquella enfermedad. Y dice la Biblia que aquellas personas vivían en una aldea apartada, apartada de la sociedad, siendo menospreciados. Era gente mal mirada, era gente que la tenían en poco, era gente que vivían siendo humillada, vivían siendo pisoteada por causa de esa enfermedad. Pero dice la Biblia que hubo uno que no los menospreció, que hubo uno que no los miró en menos, que hubo uno que lo atendió. Dice la Biblia que hubo uno que se compadeció, que tuvo misericordia de esos 10 leprosos. Y la Biblia dice que cuando se acercaron estos 10 leprosos, dice que Cristo le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y dice la Biblia que mientras estos 10 leprosos iban, dice la Escritura, querido amigo, que cuando iban de camino de los sacerdotes, dice que al instante su piel se empezó a emblanquecer, al instante fueron curados, fueron sanados, porque ese es el poder de Cristo. El Cristo que te estamos predicando es un Cristo que sana, es un Cristo que limpia, es un Cristo que rescata, es un Cristo que hace lo que nadie puede hacer, lo que nadie pudo hacer en esos 10 leprosos. Cristo lo hizo, lo que nadie podía hacer con aquellas personas que estaban llenas de esa enfermedad. Cristo lo pudo hacer, lo que los médicos, lo que las medicinas, lo que nadie pudo hacer. Cristo lo hizo. Y es por eso que hoy escuchamos testimonio de hermanos que dicen: a mí Cristo me sanó del cáncer, a mí Cristo me sanó de la diabetes. Cuando me desahuciaron por los médicos, Cristo me sanó. Y es porque el Cristo que hacía milagros del ayer lo sigue haciendo hoy. El Cristo que sanaba del ayer sigue sanando hoy. Ese es el Cristo verdadero. Y aunque la gente se burle, y aunque la gente lo tenga colgado en un madero, y aunque la gente lo tenga colgado en una cruz, el Cristo salió de esa cruz, venció la muerte. Porque aunque la gente quizás se burle, aunque la gente diga: estos están locos, ¿qué están hablando esto? ¿Por qué se paran todos los domingos en este lugar?
¿Sabes por qué nos paramos en este lugar? Porque estamos testificando de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo hace y de lo que Cristo hará. Y esta gente, y estos 10 leprosos cuando fueron sanados, dice la Biblia, querido amigo, que solamente un solo leproso, un solo hombre, volvió a darle las gracias al Señor. Y así hoy día hay gente mal agradecida. Hay gente que me está acusando, que un día le dijeron: Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, Señor, si tú sanas a mis hijos, si tú me ayudas a salir de este problema, yo te sirvo. Pero cuando Dios le hizo ese milagro, se olvidaron de Dios, se olvidaron de Dios, le dieron la espalda a Dios. Y es por eso Dios te está hablando y te dice: ¿te acuerdas que un día yo te hice un favor y me dijiste que me ibas a servir? Hoy en día hay gente que le dice: Señor, ayúdame. Si tú me ayudas en esto y en esto otro, te prometo servirte con toda mi familia. Pero cuando viene Cristo y le hace ese milagro y le hace ese favor, se olvidan de Dios, le dan la espalda a Dios, aman más este mundo malo, aman más este mundo perverso. Pero dice la Biblia que un día todos daremos cuenta delante de Dios. Un día toda rodilla se doblará ante su presencia y toda lengua confesará ante Cristo. Porque solo Cristo es el Señor. Cristo es el Dios verdadero. No es la Virgen María. No es ninguna religión pagana. Las religiones paganas son religiones muertas, sin vida, que no pueden salvar a nadie. Pero Cristo no es religión. Cristo es poder. Cristo es poder. Poder de salvación. La gente dice: esto, ¿por qué está tan libre en este lugar? ¿Qué bicho se les metió? Dice la gente. Pero ¿sabes qué? No se nos metió ningún bicho. Se nos metió el Cristo de la gloria. Porque cuando nuestras familias estaban destruidas, cuando estábamos al borde del abismo, apareció Cristo y nos extendió su mano y nos dijo: yo te ayudaré, yo te ayudaré. Y Cristo hizo lo que nadie pudo hacer. Así como sanó, así como salvó a este 10 leproso, así Cristo te quiere salvarte en esta tarde. Así Cristo quiere hacer una obra en tu vida. Así Cristo quiere hacer un milagro en tu vida. No rechaces la voz tan dulce y amante como decía el himno. No rechaces a este Cristo glorioso, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere entrar en tu vida, quiere salvar, quiere sanar tu vida. La Biblia dice: venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. La Biblia dice que Él no vino a justos sino a pecadores. Él no vino a buscar a gente perfecta. Él no vino a buscar a gente sin necesidad de Dios. Él vino a buscar a gente que le diga: Señor, te necesito. Señor, no sé cómo salir de esto. Señor, he probado con todo, pero nada me ha podido ayudar. Él vino a buscar a gente que quiere de Dios. Y si tú anhelas de Dios, y si tú quieres de Dios, hoy es el día para que vengas a Él. Hoy es el día para que busques de Dios. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y es por eso, amigo, no importa cuán sucio esté, no importa cuán lleno de pecado esté. Quizás tú dices: pero yo he hecho esto, yo he robado, yo he hecho lo malo, yo he mentido, yo he adulterado, yo he fornicado, yo he pecado. Pero amigo, no importa si has pecado, porque Cristo mira a los pecadores. La Biblia dice que Cristo murió por todos los pecadores. Cristo no murió por solamente algunos. Cristo murió por todos los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Dios no vino a condenar al mundo. Dios no te vino a condenar. Dios no es como los hombres.
Dios no es como tus familiares que te apuntan con un dedo porque caíste en el alcohol. Dios no es como tu familia, Dios no es como los amigos que cuando tienen la billetera llena de billetes de 10 y de 20 dicen: amigo, te quiero mucho. Pero cuando se te acaba el dinero, cuando te tomas todas las cervezas, se van. Pero Cristo es todo lo contrario. Cristo, aunque tenga dinero, aunque no tenga dinero, Él dice: ven a mí, que al que viene a mí yo no le echo fuera. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere hacer una obra en tu vida. No dejes para mañana a este Dios tan grande, a este Dios que le hace tanto bien a esta humanidad, a este Dios que solo quiere salvar al hombre y a la mujer de la condenación, a este Dios que solo quiere rescatar al hombre y a la mujer, porque Él no vino a llamar a los justos sino a los pecadores. Ven a Cristo, amigo. Cristo te está llamando. Tú que estás en la feria, tú que fuiste a comprar tus cosas, tú que fuiste a comprar tus frutas y tus verduras, aquí esta palabra te está hablando. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Si no le eres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oyeres la voz de Cristo, no le hagáis oído sordo, porque mañana puede ser muy tarde, porque no sabes qué te va a pasar en un par de horas. Nadie conoce el mañana, pero por eso hoy Cristo quiere hacer una obra en tu vida. Que Dios te bendiga, querido amigo, y a su nombre. Gloria a Dios, cantamos al Señor, hermano. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río. Vamos, vamos, vamos. Mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así. Vamos, hermano. Alabando al Señor. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios. Sí, Señor. A mi corazón. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy. Ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Resucitó. Oh, aleluya. Resucitó. Oh, resucitó. Aleluya. Resucitó. Gloria a Dios para siempre. Resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. Resucitó. Aleluya. Muerte, ¿dónde está, oh muerte? ¿Cuál es su victoria? ¿Cuál es tu poder? Muerte, ¿dónde está, oh muerte? Victoria, Jesús resucitó, venció a la muerte con poder, venció a la muerte con poder. Alaba a Dios, hermanos. Venció a la muerte con poder. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Santo es su nombre. Venció a la muerte.
con poder vence a la muerte. Él vence a la muerte. Vence a la muerte con poder. Gloria al nombre del Señor, alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Sea el nombre de Cristo glorificado. Aleluya, y a su nombre. Qué hermoso, amados hermanos, es poder alabar el nombre del Señor. Qué lindo es hoy día poder saber que somos hijos de Dios. Porque usted tiene que entender, amigo querido, que no todos son hijos de Dios. Hay un mal concepto dentro de la gente que piensan, dicen, todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios no enseña eso, amigo querido. La Biblia sí dice que todos somos criaturas de Dios. Eso sí es verdad. Eso quiere decir que Dios nos creó a todos. Eso es cierto. Pero la Biblia dice que solamente hay un grupo dentro de la tierra que son hijos de Dios. Y esos son aquellos que han recibido y reconocido al Señor Jesucristo en sus vidas. Aquellos que saben que Él los ha salvado, que los ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Así lo dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. A los que le dio esta potestad de ser llamado hijo de Dios, son aquellos que reciben y que creen en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, amigo querido, usted o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Y la palabra de Dios dice, capaz que alguno dirá por ahí, oiga, ¿cómo puede estar diciendo eso? Es que no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Amigo querido, todo aquel que ama y hace pecado es del diablo, dice la Escritura. Por lo tanto, usted es hijo de Dios o es hijo del diablo, amigo querido. Pero esta tarde hemos venido a predicarte para que de los brazos del maligno puedas saltar a los brazos de Jesucristo, para que de las tinieblas puedas pegar un salto al reino de la luz, amigo querido, para que puedas salir de esa vida oscura, de esa vida maldita, a una vida llena de bendición, a una vida llena de luz, porque Cristo es la luz de los hombres. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En un mundo atestado por tinieblas, Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo solamente puede alumbrar en medio de toda esta oscuridad. Que vemos día a día, oiga, qué terrible, cada día la gente queriendo, ¿verdad?, resolver sus problemas, sus cosas, ¿verdad? Porque el mundo vive agobiado, vive mal, no vive bien, amigo querido. De hecho, aquí estamos hace un ratito predicando y cada rato sacando pedazos de botellas de cerveza. ¿Por qué? Porque la gente, eso es lo único que trata de refugiarse. En el alcohol, en las drogas. ¿Por qué? Porque dejan a Cristo para mañana. Porque algunos dirán, bueno, yo quiero apagar mi depresión, quiero pasar mi momento malo, mi momento crítico de esta manera, déjenme. Amigo querido, y cada uno puede hacer lo que bien le plazca. Nadie te está diciendo lo que tú debes hacer. Lo que sí te estamos diciendo es que esa vida te va a llevar de mal en peor y nunca va a llegar a nada bueno. Por el contrario, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y te venimos a advertir que no sigas en ese camino, que salgas de ese camino, porque aunque ahora te parezca entretenido, aunque ahora te parezca normal, aunque ahora te parezca medio bueno, el fin va a ser la muerte, de la destrucción, amigo querido. Y nosotros no queremos que te pierdas, sino que tengas vida eterna, que tú puedas correr a tu Salvador Jesucristo en esta tarde. Mire, nosotros aquí no nos hemos venido a predicarte un Dios muerto, tampoco hemos venido a predicarte a una estatua de yeso ni de madera, porque el Dios que alabamos no es de yeso ni de palo. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia, por el contrario, la Biblia condena a aquellas personas que hacen esculturas de la piedra, del yeso y de la madera para arrodillarse y postrarse delante de esas imágenes. Porque nadie se puede hacer una imagen de lo que está arriba en el cielo, amigo querido. Porque nuestro Dios es invisible. Aunque es verdad que nosotros no le podemos ver, porque algunos dicen, ¿y tú por qué creí en Dios? Si no lo puedes ver, es verdad que no lo vemos, pero lo sentimos, amigo querido. Y el poder de Dios es lo más lindo que puede sentir el hombre y la mujer en
esta tierra no se compara a ningún éxtasis, aquí en la tierra no se compara a ningún sentimiento, aquí en la tierra. Por eso los hijos de Dios somos felices, porque cuando nos toca la presencia de Dios es algo tan maravilloso, es algo tan lindo que no podemos explicar. El poder de Dios en el hombre echa fuera a Satanás, al diablo y a los demonios. Oiga, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 14, que el apóstol Pablo con Bernabé estaban en una ciudad llamada Listra y se pusieron a predicar la palabra en Listra. Estaban anunciando el evangelio de Jesucristo, y mientras ellos predicaban la palabra, había un hombre que estaba escuchando, que había sido imposibilitado de sus pies desde nacimiento. Eso quiere decir que desde el día que él nació, era un niño que no podía caminar, cojo de nacimiento, imposibilitado de sus piernas. Y estaba por ahí echado, seguro, pidiendo limosna. Porque una persona en esa condición no puede trabajar. Entonces estaba por ahí, amigo querido, y el apóstol Pablo estaba predicando la palabra. Estaba hablándole que el poder de Dios es real. Estaba hablándole que la gloria de Dios es verdadera. Y dice la Biblia que puso sus ojos sobre aquel cojo de nacimiento y se dio cuenta que tenía fe para ser sanado de esa enfermedad que tenía en las piernas. Y le dijo al cojo que lo estaba escuchando: oye, párate derecho sobre tus pies. Y el cojo, que nunca había caminado, que nunca en la vida había dado un solo paso, dice la Biblia que saltó y anduvo. El hombre pegó un salto por el poder de Dios y comenzó a caminar, amigo querido. Oiga, yo no sé en qué condición se encuentra usted escuchando la palabra, pero sí sé que el Dios de la palabra puede hacer un milagro en tu vida en esta tarde. Todo aquel que tiene fe para creer, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Como este cojo se encontraba necesitado, quizás tú en esta tarde estás necesitado. Quizás, amigo querido, tú no estás cojo, pero quizás tus problemas mentales no te están dejando vivir. Quizás como este hombre tú no estás cojo, pero tienes problemas que ya quieres quitarte la vida, ya no quieres más con tu vida. Y Dios sabe que eres un necesitado, que eres una necesitada del poder de Dios en tu vida. A ti te estoy hablando, tú que vas pasando por aquí. La Biblia dice que la gente comenzó a gritar cuando vio este gran milagro en lengua licaónica y dijo: dioses en semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo lo llamaron Mercurio, porque era el que traía el mensaje de la palabra. Y vino un sacerdote pagano diabólico del templo de Júpiter con guirnalda y con toro, y comenzaron a hacer sacrificio para los apóstoles, pensando que eran dioses por el milagro tan grande que había acontecido. Y los apóstoles, aleluya, se rajaron la vestidura y comenzaron a correr entre los hombres y dijeron: varones, hermanos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos humanos, seres comunes, hombres como ustedes, hombres normales, naturales, amigo querido, porque no son los predicadores, no son los evangélicos, no son los cristianos los que hacen los milagros. No, 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 no. Aquí el que hace los milagros es el Dios Todopoderoso. A Él la gloria, a Él la honra y a Él la alabanza, amigo querido. No somos nosotros los que hacemos los milagros. Nosotros predicamos al Dios de los milagros, pero es Dios quien hace el milagro en la persona. ¿Cómo te encontrarás de necesitado tú? Yo no lo sé. Lo que sí sé decirte es que Jesucristo llega justo a tiempo. Yo no sé qué problema estás atravesando tú. Yo no sé qué cosa estás viviendo tú. Yo no sé qué problema estás viviendo en este preciso momento. ¿O por qué estás pendiente a lo que estamos predicando? Yo no lo sé. Pero algo sí sé, que Cristo llega justo a tiempo. Cristo nunca llega pasado de hora. Él llega a tiempo. Quizás tú ya no das más con esa vida. Quizás tú ya no puedes más con esa vida. Ya estás cansado. Ya estás aburrido. Ya estás agobiado. Ya no puedes más. Oye, yo te invito a Jesucristo en esta tarde. Él puede romper tus cadenas.
Quizás ya no podís más con esa miserable vida. Ven para acá para que Cristo te haga libre, para que Cristo rompa tus cadenas, para que Él pudra todo el yugo del diablo. Y es que cuando Cristo entra al corazón del hombre, la mujer, la depresión tiene que salir, la malicia tiene que salir, los demonios, todo espíritu del diablo tiene que salir. Cuando Cristo entra en el corazón del hombre, amigo querido, las cosas cambian. Pero el problema es que tú lo intentas sin Jesucristo. El problema es que tú lo intentas por tu cuenta. El problema es que tú tratas de resolverlo con alcohol. El problema es que tú tratas de resolverlo con la droga. El problema es que tú lo tratas de resolver saliéndote a dar un paseíto. Y le decía a la vieja, vieja, salgamos este fin de semana. ¿Por qué? Porque tu mente ya no te da más. Ya estás colapsado, ya no puedes más. Te invito a Jesucristo en esta tarde. ¿Por qué? Porque con Cristo no necesitáis paseíto, no necesitáis pastillita, no necesitáis una lata de cerveza, no necesitáis marihuana, no necesitáis pasta base, no necesitáis gastar dinero. Con Cristo dobléis las rodillas y le decís: Dios mío, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Dios mío, ayúdame! ¡Y Él viene a socorrerte! Había un leproso que ya no daba más con su vida. Y dice la Biblia que hincó la rodilla delante de Jesucristo. Y le dijo: Maestro, si quieres puedes limpiarme. ¿Y usted qué cree que Cristo dijo? No, tú me has dejado muchas veces para mañana. Otro día yo te puedo limpiar, hoy día no. No, Cristo no le dijo eso. Cristo no le dio, aleluya, una hora para pasado mañana, no. Tampoco Cristo le dijo: primero tenéis que llenar un formulario para hacerte el milagro. Tampoco Cristo le dijo: tenéis que pagar un dinero para que ocurra el milagro, no. El Señor Jesucristo de inmediato le dijo: quiero ser limpio. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere. Pero el problema es: ¿será que tú quieres, amigo querido? ¿Será que tú quieres? Porque Dios siempre quiere. Pero el hombre y la mujer son los que constantemente le dan la espalda al Señor. Le dan la espalda a Dios. Y cuando hay mensajes como este, que te están hablando de a ti, que tú sabes que Dios está hablando contigo, prefieres hacer oídos sordos, hacer vista gorda y pensar, aleluya, que el mensaje no es para ti. Pero es contigo que Dios está hablando, porque a ti Dios quiere salvarte. Amigo querido que vas entrando y saliendo de esa feria, a ti Dios quiere salvarte. Querido feriante que puedes escuchar este alto parlante, a ti Dios quiere salvarte. Cada domingo te venimos a predicar la palabra porque Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere romper tus cadenas. El único que puede hacerte libre se llama Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, dice la palabra. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy el Cristo de la gloria nuevamente se para en esta plaza para preguntarte si realmente lo necesitas o no lo necesitas. Usted me podrá decir: pastores, que usted no sabe lo que yo he vivido. Claro que no sé lo que he vivido, pero sí te puedo decir algo. Nosotros con testimonio te podemos predicar, porque hoy día, aleluya, estamos vestidos con terno, con corbata, con camisa, aperfumado, bien peinadito. Pero antiguamente caminábamos, amigo querido, sin buena ropa, pasados a trago, pasados a alcohol. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos se acuerdan de donde Dios nos sacó? Por eso, amigo querido, tú que estás en esta plaza, nosotros sí te entendemos lo que es perderlo todo, lo que es, aleluya, que el trago te haya robado todo, que el alcohol, que la droga te haya quitado todo. Nosotros sí lo entendemos, porque un día también caminábamos como tú. Pero bendito el día que decidimos escuchar esta palabra. Bendito el día que decimos: ahora lo voy a intentar con Jesucristo. Bendito el día que rendimos nuestra vida al Dios de gloria. Alabado sea el Señor, porque aún hasta el día de hoy hay gente que entiende su necesidad de Dios. Por eso es que venimos a predicarte esta palabra, porque el único que puede libertarte del maldito vicio se llama Jesucristo. Ese es su nombre.
Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo te puede salvarte. Ahora nos vamos a retirar nosotros, pero nos gustaría hacer una oración por ti. ¿Sabe? Nosotros también tenemos familia, tenemos hijos, tenemos todo. No deberíamos estar aquí. Tenemos cosas que hacer, un montón de ocupaciones. Pero ¿sabe por qué vinimos para acá? ¿Sabe por qué venimos? Por amor a tu alma. Porque Dios te ama tanto, que ha visto cómo te ha ido mal, que ha visto cómo lo has perdido todo. Oiga, no hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, me tomé con un hombre que estaba alcoholizado y le dije: oye, Cristo te ama, cambia de vida, el Señor te puede transformar. Y me lo toma a los pocos días ya más lúcido y me dice: ¿sabe qué, pastor? Le voy a contarle algo. Yo antes tenía una casa. Usted me ve así todo destartalado ahora. Muchos días que ya no me baño, me dijo. Pero yo tenía mi casa. Yo tenía mi auto. Yo era ingeniero, tenía mi buen trabajo. Tenía mi esposa, mis hijas. Tenía mi familia. Todos los domingos nos reuníamos a comer. Éramos una familia feliz. Yo lo tenía todo, pastor, me dijo. La persona que usted ve ahora no era antes. Me dijo, pero el maldito vicio me lo quitó todo. El alcohol me lo quitó todo. Y me dijo, maldigo el día que me llega la vida. El día que decidí probar este maldito vicio del alcohol. Porque me hizo perderlo todo. Y yo le dije lo mismo que te voy a decirte a ti. Lo que el diablo un día destruyó, Cristo tiene poder para volverlo a edificar. No importa cuán bajo has caído, no importa cuán bajo has caído, Dios te puede levantarte, incluso de las profundidades mismas, del mismo infierno, amigo. Eso le dije al hombre. Que lo mismo que te digo a ti, no importa cuán bajo has caído, Dios te ama y ha venido por ti. Hoy el Señor te está llamando. ¿Será que dejarás a Cristo nuevamente para mañana? ¿O será que lo intentarás esta vez con Jesucristo? No importa cómo te encuentras, cómo estás vestido, no importa. Aquí lo que importa es si quieres salvar tu alma. Si hay alguien en esta plaza que necesita oración por su alma, levánteme su mano como yo lo estoy haciendo. Dios le bendiga, varón. Dios la bendiga, señora. ¿Alguien más en esta plaza que quiera oración? Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor. Si alguien más necesita este bendito Cristo que todo lo cambia, que todo lo transforma, yo te invito, levántame tu mano. Dios le bendiga, caballero, allá al feriante. Dios te bendiga, amigo. Alabado sea el Señor. ¿Alguien más en este lugar que alcanza a escuchar la voz de este parlante y diga: yo quiero a Jesucristo? Levántame tu mano. Quiero orar por tu alma, quiero orar por tu vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Los hermanos que me ayuden buscándolos, por favor. Alabado sea el Señor. Oye, déjate de intentarlo sin Cristo. Hoy es la tarde que Dios te ha traído a esta plaza. Hoy es la tarde, amigo. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Si hay alguien más, pasa a este lugar para orar por su vida. Gloria, gloria al nombre del Señor. Hermana Rosana, ¿va a pasar? Santo el Señor, que no le gane la vergüenza, Señor, amigo. Venga para acá para orar por su vida. Vergüenza tiene que hacer, darnos hacer lo malo, pero no venir a Cristo, no acudir a Él. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Venga nomás, no tenga vergüenza. Vamos a orar por tu vida, porque Dios va a hacer algo grande. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Aleluya.
¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy, solo el poder de Dios puede cambiar mi ser. La prueba yo te doy. Voy a ver a mi amigo, tres segundos de llamado. Tres segundos. Hoy día puede ser el día de tu salvación. Hoy día puede ser el día en que Dios cambie tu vida. Sirviendo al Señor, nueva criatura. Dos segundos y cierra este llamado, hermano. Nueva criatura soy, nueva soy. No esperes el último momento. Hoy Jesucristo le está llamando. Solo alabado, alabado, alabado. Un segundo, voy a cerrar el llamado. Alguien más que me levante su mano. Puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Dios bendiga al varón allá en la feria. Él me ha cambiado a mí. Gloria al Señor para siempre. No ves, bien, vamos a ver, cántale, soy hermano. Feliz, vamos a ver, hermano. Sirviendo al Señor, nueva criatura soy, nueva soy, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy, solo el poder de Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Dios mío, quiero pedirte, Señor, por la vida de estas personas, Dios de gloria. Señor, tenga misericordia de esta gente, Padre, que ha pasado aquí adelante, Dios mío. Aleluya, Señor, rogamos por tu misericordia. Señor, que hagas piedad de su vida, tenga misericordia, Señor. Tenga misericordia de ellos, Dios mío, Señor. Glorifícate en su vida. Señor, te pedimos que por favor tengas piedad de ellos. Ayúdalos, Señor, que tu mano bendita se extienda sobre ellos. Así como un día, Dios mío, lo hiciste sobre nuestra vida. Como un día cambiaste, Señor, todo nuestro ser. Háblenos en su vida, Dios mío. Tenga piedad de ellos para la honra, para la gloria de tu nombre, Señor. Porque ellos han acudido a ti, Dios poderoso, Dios vivo, Dios real, Dios grande y verdadero. Porque hemos predicado a un Dios de poder, a un Dios de milagro, a un Dios de misericordia, Señor. Que tu mano bendita sea sobre ellos, haciéndolos libres. Reprendamos todo el espíritu del diablo, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Sean libres de toda la inmundicia en el nombre de Jesucristo. Señor, haga una obra poderosa en su vida. Haga una obra poderosa en su vida, Dios mío. Señor, tenga misericordia de ellos, Padre, para la gloria de tu nombre. Reprendo con el espíritu de vicio en el nombre de Jesucristo. Haga misericordia con estas personas, Dios mío. Y hago este varón, Señor, que ha pasado aquí adelante. Misericordia, Señor. Que tú moriste, pues le pagaste un precio por su vida. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, amén. Por Jesús. Amén. Hermano, lo que ha pasado adelante, yo le pido que repitan esta oración conmigo. Y usted ayúdelo, hermano, ahí repitiendo igual. Digan esta oración conmigo. Piensen en Dios. Con ojitos cerrados y repitan conmigo. Amado Dios. Conmigo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti a pedirte perdón, Señor, por cada uno de mis pecados. Te pido, Dios mío,
que me perdones, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento y acudo a ti, porque eres mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a servirte en el nombre de Jesús. Amén. Damos toda la gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Algún hermano que venga acá a saludar a los que han pasado, por favor. Gloria al nombre del Señor. Los hermanos, que le anoten los nombres igual. Alabado sea el nombre de Dios. Dios bendiga las almas. Gloria al nombre del Señor. Dios los bendiga grandemente. No hay mejor camino, no hay mejor decisión que acudir al Cristo de la gloria. Gloria al Señor. Hermano Juan. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Gloria a Dios para siempre. Ahí le van a tomar los nombres. Bendito sea el Señor para estar orando por sus vidas. Y si usted, amigo, señora, caballero, jovencito, jovencita, está por ahí y le ganó la vergüenza, véngase para acá, que acá lo vamos a recibir con amor. Porque si hay algo que Dios le ha dado a los hijos de Dios, es amor verdadero. Antes éramos personas cargadas de odio, de maldad, cargadas de envidia, de puras cosas malas, pero Dios hizo misericordia con nuestra vida, amigo querido, y nos llenó el corazón de amor. Por eso estamos aquí, por amor a tu alma. Dios bendiga a los coristas. Vamos a cantar un último coro, hermano. Gloria al Señor. Ah, y si usted no tiene dónde congregarse, si no tiene dónde ir, nosotros pertenecemos a una iglesia, al Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder. Aquí en Valdivia, amigo querido, nos estamos ubicados en Las Gaviotas. Las Gaviotas, poste número 5, hoy día a las 6 de la tarde tenemos un precioso culto de poder, un culto donde alabamos al Señor con libertad, donde vaya a encontrar sana doctrina, senda antigua, palabra de Dios. Así que en Las Gaviotas, poste número 5, a las 6 de la tarde. Dios bendiga a los hermanos. Y el último, la hermanita Antonella va a decir su texto. Canta. El Dios que abrió el mar rojo, sí. El Dios que levantó a Lázaro, el Dios que calmó la tempestad, es aquí. Oiga, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. El Dios que levantó a los muertos. Está bien, está bien, está bien. Ese Dios que ha resucitado. ¡Santo! Está aquí. Si tan solo ¡aleluya! Tú crees, vamos, hermano, alábelo, alábelo. ¡Alabe a Dios, pues, hermano! En este lugar. Esto no es para todos, hermanos. Esto es para aquellos que creen en él. Y si en esta nueva tú crees, verás el poder de Dios. Si usted lo cree, puede decirlo. Está aquí. Su gloria está aquí. Sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Aleluya, está aquí, sanando y libertando. Está aquí, restaurando y levantando. Hoy abre tu corazón, tu corazón. Oh, gloria a Dios para siempre. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Aleluya. Sanando tu corazón. Santo. Sanando tu cuerpo. Aleluya. Está aquí. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Cristo de la gloria. Tu corazón. Alabado sea el Señor de gloria. Solo tú crees, verás el poder de Dios.
que en esta hora se está moviendo. Aleluya. En este lugar. Santo, 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 santo. Esto no es para todos, hermanos. Esto es para aquellos que creen. Gloria. Tú crees que la el poder de Dios. Aleluya. Alábalo. Está aquí. Su gloria está aquí. Sanando tu corazón. Sanando tu cuerpo. Y está aquí. Sana mi libertad. Aleluya. Está aquí, está Santo. Hoy abre tu corazón. Tu corazón. Está aquí. Alabado sea el Señor. Su gloria está aquí. Sí. Al Señor, amados hermanos, sin guantes, désela para que se escuche esa palma. Bien, vamos a pedirle a nuestra hermana Antonella que venga a decir su texto bíblico aquí. Venga, venga. Bien fuerte. Ay. Dígalo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a los niños, hermanos, que cada evangelismo, ¿verdad?, en la parte final están diciendo sus textos bíblicos y de a poquitito van a ir aprendiendo, ¿verdad? A perderle el temor a todo esto, hermano amado. Porque nadie, amado hermano, comenzó predicando la palabra. Pero sabe que no hay nada más lindo que poder predicarle y decirle a la gente que hay un Cristo que los ama y que los quiere salvar. Vamos ahora, ¿les parece, hermano, si oramos y le pedimos al Señor que bendiga este lugar, que bendiga a la gente, que bendiga a todos los que han escuchado la palabra? Y le vamos a estar pidiendo, a ver, a nuestra hermana Claudia, a Pablaza, que esté orando. Dios la bendiga. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, con poder y gloria, Padre, para predicar su palabra, Rey de gloria, Padre.